algunos cortometrajes que has hecho. Yo sé que está Alice Lost, My Woman, Corazón en Rotos, Atrápame. Bueno, está también como dice un Finland, que es Sobrevivir, pero quisiera preguntarle su trabajo en cortometrajes, cómo ha sido la experiencia de poder interpretar los roles de dramas. Por ejemplo, hay un cortometraje que me pareció muy bueno, que se llama Y si vivo siempre, y hay Costa del Pasado. Entonces, quisiera preguntarle todo ese proceso de su trabajo. Para mí, participar en estos cortometrajes, primero que nada, ha sido un placer porque he conocido en cada uno de ellos a gente maravillosa con la que incluso he vuelto a repetir. Y varios de esos cortometrajes los he rodado en festivales de cine express, donde siempre se suele conocer a más gente. Así que la verdad es que para mí ha sido una alegría. Y los que nombras, pues, son de los que más cariño les tengo porque todavía sigo en contacto con muchas personas y la verdad es que para mí siempre que me escogen por un corto pues es una maravilla y suelo aprender mucho de cada personaje y de cada género porque no siempre es lo mismo. Entonces esto es un poco lo bonito, que puede ser cualquier cosa. Puedes contar cualquier historia y no me puedo sentir más orgullosa de toda la gente con la que he trabajado y con la que volvería a trabajar sin duda, porque de verdad eso que me llevó aquí. Bueno, esos aspectos son muy buenos, además de que uno trata como de mirar los cortos. Es que hay cortos interesantes. De las Palmas de Rueda, es tuviste como varios cortos en el mismo año, hace dos años, en el 2022. Entonces, pues pienso yo de que es bastante pues, interesante de saber. Además que vas, hay también monólogos. Los monólogos ayudan mucho a poder establecer su propio estatus de esencia del personaje, de cómo es en realidad. Quisiera contarle cómo ha sido ese proceso de los monólogos, cuál ha sido tu mejor monólogo y también lo más importante saber sobre cómo es la colaboración en la Fundación Cinema Comics. Los monólogos que he hecho han sido para clases de interpretación, porque yo todos los viernes estoy yendo a la escuela Novilunio aquí en Tenerife y los monólogos los hago con Roberto Chinet, que es el director y el profesor. Entonces lo que hacemos es ensayar el guión y luego ya yo llevo a cabo lo que es la creación del personaje, porque cada personaje tiene siempre una ficha con un poco su biografía y lo que le motiva a ser como es, el objetivo que tiene. Entonces, hacer los monólogos es otro proceso distinto al de los cortometrajes, por ejemplo, porque en un cortometraje tiene varias escenas y a lo mejor estás más tiempo con ese personaje o no. Un monólogo es como algo más intimista para mí, entonces ha sido una forma de conectar no solo con el personaje, sino de ver qué es lo que tengo yo también y de lo que soy capaz. Hay algunos monólogos que podría mejorar, la verdad. Pero uno de los que más me gusta, así por decir alguno, es el de No me gusta caminar de noche, no me gusta andar de noche, que es un poema muy bonito sobre saber estar a sola. Y también me gusta mucho el del señor Cornell, porque era la primera vez que hacía comedia y tenía que estar todo el rato con la sonrisita de mire usted. fue muy divertido. Yo sé que uno puede llegar un poco más a lo que uno pues ha podido empezar. Quisiera preguntarle cómo usted ha tenido el recibimiento de la petición, tú sabes, para Nico Robin de One Piece en el live action de la segunda temporada. ¿Cómo ha sido el proceso? ¿Te ayuda? Todo. Pues el recibimiento, la verdad, que ha sido mejor de lo esperado.
Yo cuando vi el live action volví a mi infancia porque yo de pequeña solía ver en un canal español de dibujos animados que se llama Jetix, solía ver el anime. Entonces cuando vi lo que hicieron en Netflix fue como volver a la infancia y retomé el anime otra vez. Y mientras vi a un chico brasileño que se llama Lucas Amorim, que quiere audicionar también para la segunda temporada. Y dije, mira, si él puede, ¿por qué yo no? O sea, y como me empezó a gustar mucho Nico Robin, pues le dije a mi amigo Adri que a ver qué le parecía la idea, porque él es muy, muy fan de One Piece en sí. Digo, si a él no le gusta, yo mejor me olvido. Pero a él le encantó la idea y me ayudó a grabar las escenas del anime. Nos organizamos y estuvimos escribiendo el guión para cada escena en inglés y en español. Y la verdad es que salió todo adelante y todavía estoy alucinando con bastantes cosas porque nunca me había expuesto tanto. Nunca había tenido tanto apoyo, entonces es verdad que aún me estoy acostumbrando un poquito, pero la verdad que bastante bien, no me puedo quejar. Ha salido mejor de lo que yo pensaba, porque yo la verdad que pensaba que iba a tener más odio, pero no, ha sido lo contrario. Bueno, es bueno saberlo, además de que esperamos de que haya más oportunidades más adelante respecto a ello. Sí, quisiera preguntarle sobre algo pues importante sobre el tema, ¿cómo puedo explicarte? El tema de la pues actuación, en el que muchas personas cuando ven tema de doblaje, temas de dibujos animados y que más adelante su voz sirva por un anime y que las personas puedan de pronto escuchar su voz y que diga, ay, mire, lo hace bien, sirve a los oyentes, tiene buena voz, buena entonación. ¿Cuál es ese mensaje para aquellas personas que están comenzando y que sienten un poco de comodidad de hacerlo pues yo mismo? Pues, a menos que cambien de que cuando te vean y digan, voy a hacer lo posible. Bueno, mi consejo para toda la gente que en general se quiere meter en la interpretación es que lo hagan. O sea, como la única manera de aprender a actuar es actuando, y si puedes ir a hacer algún curso, ya sea gratuito o en alguna escuela, pues te va a ayudar bastante a tener muchísimas más herramientas para el tema de controlar emociones, el tono de voz, la actuación corporal. Y en el caso del doblaje, pues sí es importante la formación, porque no es lo mismo actuar con todo el cuerpo que con la voz. De hecho, con la voz es bastante más complicado. Pero en general, mi consejo para toda esa gente es que tire para adelante y vaya por ello, que se dediquen a lo que más les gusta, que vayan a por lo que más quieren, porque es que si no, se van a arrepentir y al final da igual lo que te digan los demás. Tienes que hacer lo que realmente te guste y lo que realmente quieres. Y si te quieres grabar en tu casa interpretando escenas de tus películas favoritas o de tus series favoritas, pues hazlo y públicalo y que la gente lo vea. Porque seguramente tú actúas y te ves y no te gustas, pero es muy probable que luego haya alguien que vea eso y diga, a mí esta persona me encanta. Entonces, al final es lanzarse a la piscina y seguir formándose siempre y seguir aprendiendo constantemente. Bueno, también es un dato importante de que el tema de las interpretaciones, el tema de ayudar a la organización del Salón Internacional de Comer, es bueno, ¿no? Porque en Benedicto tienes varias ediciones, si no estoy mal, tiene hasta el momento 16 ediciones. Pero, ¿cuál es de pronto los proyectos más a futuro? Si usted quiere de pronto aportar, tener la visión propia. Yo sé que de pronto trabajar en conjunto, trabajar en alianza es bueno, pero ¿hay algún proyecto que tienes en mente que pueda comenzarlo desde cero? Bueno, en cuanto a lo que comentabas de la fundación, es verdad que tiene todas esas ediciones, pero también tuvo
un pequeño parón, que por cierto, del 25 al 28 de abril en Tenerife, en La Laguna, van a hacer el Salón del Cómic en La Laguna. Yo voy a ir, por si alguien está en Tenerife y se anima, pues ya que estoy lo dejo caer, porque es verdad que en la fundación es como una familia que tengo allí, es como mi familia del cómic, al igual que tengo mi familia del cine en cada rodaje que he hecho, pues ellos evidentemente son mi familia del cómic. Y proyectos así a futuro, la verdad es que estoy a la espera de lo que me llegue, sinceramente. Es verdad que voy a seguir rodando cortometrajes aquí si surge, pero aparte de lo de Netflix, pues lo que venga, lo que esté por venir, yo encantada. Sí. Mi plan es poder vivir de la interpretación, la verdad. Me va a costar un poquito, pero tengo que intentarlo. Bueno, esos son proyectos ya que van a salir más adelante. No me estés expoliando la vida, pero bueno, también quisiera preguntarle sobre, esta también es una sección diferente, quisiera preguntarle cuál es tu top 5 de películas, sus series favoritas. Creo que me resulta más fácil empezar por las series, porque es que películas hay muchísimas más. Entonces, top 5 de series, pues en el quinto puesto pondría Teen Titans, que lo daban, yo me acuerdo que lo daban todas las mañanas en Cartoon Network. Y Teen Titans son, pues, los jóvenes titanes, creo que es en Latinoamérica. Son los jóvenes superhéroes de DC, el Robin, Chico Bestia, Starfire, Cyborg y Raven. En el cuarto, la supernena, o las chicas superpoderosas en Latinoamérica. Es que como también conozco gente de ambos sitios, pues obviamente otra serie de la infancia que veía un montón cuando era pequeña. Yo creo que casi todas las series que voy a decir van a ser de la infancia, porque la tercera, pues las Total Spies, que son tres chicas que normalmente son chicas de instituto, pero luego son súper espías, un poco como Los Ángeles de Charlie, pero en dibujos animados. La segunda diría que Código KND, o Los Chicos del Barrio, que fue como la traducción en Latinoamérica. A mí esa serie la volví a ver en la cuarentena. Yo la veía de pequeña y en la cuarentena la volví a ver y me parece que tiene un par de capítulos que están adelantados a su tiempo, porque ya te venían como a principios de los 2000 hablando de la igualdad y del feminismo, que dices tú, chos, esto en una serie de niños es complicado verlo. Y son el Código KND, son un grupo de chicos del sector V que están en contra de la tiranía de los adultos. Así que quieren acabar con eso, y la verdad es que está muy bien, es que yo la vería otra vez ahora mismo. Y en el número uno, pues creo que lo más obvio, One Piece. Porque todavía One Piece todavía sigue, y así encima me ponen los capítulos nuevos en Netflix, yo no puedo decir que no, así que pues se tiene que quedar ahí en el número uno. Y en cuanto a películas, a ver, hay muchísimas. En el puesto 5, a ver cuál pongo yo. En el puesto 5, pues por poner así alguna que se me venga a la mente, voy a poner esta porque la vi recientemente y me gustó bastante, que es la de Wonka. Me pareció bastante buena. Yo la vi sin muchas expectativas, diciendo, bueno, no va a estar mal, pero me gusta el mensaje que tiene de tiene una positividad muy bonita y tiene un mensaje muy bonito de que los amigos son importantes. Y la verdad es que es gracioso, porque ahí Willy Wonka me recordó en cierto modo a Monkey D. Luffy. Entonces
Y a mí Luffy es un personaje que también me encanta, así que creo que fue por eso que también me gustó bastante. En el cuarto puesto, pues diría que Alicia en el País de las Maravillas, pero la de Disney me gustó bastante. La verdad, y no sé, es una peli que a día de hoy me sigue gustando mucho. De hecho, me pasa lo mismo con la peli del puesto 3, que voy a decir Atlantis, porque no es muy conocida tampoco, pero es que la ves a día de hoy y sigue funcionando. Y Atlantis es una peli de Disney en la que unos exploradores van a explorar Atlantis, que es la ciudad perdida. Y aparte que tiene una diversidad brutal para la época que es, me parece que está bastante, bastante bien hecha. En el segundo puesto, voy a decir una de aquí, de Tenerife, que me encanta, que la he visto 3 veces y si me apuras la vería muchas más. Se llama Apocalipsis Vudú. Está dirigida por Vashni Ramos. Y la película es un desmadre de kung fu, música funky, zombie y sangre y de todo. O sea, es una peli hecha como de serie B y va de dos policías que tienen que detener a Papá Vudú, que cuando canta sus canciones, la gente se vuelve zombie. Entonces, tienen que irlo a detener y para eso tienen que aprender Kung Fu. Y en el puesto número 1, pues, tengo que dejar otra peli de mi infancia. Tengo que poner Tarzán, la de Disney, porque la he visto muchísimas veces. La he visto en inglés, en español. Me he jugado hasta el juego oficial de la Play 1. Y esa película a mí me sigue encantando. Y la banda sonora es de lo mejor que tienen. O sea, Phil Collins es maravilloso. Mira, la peli va de lo que va. Y me parece muy bonita. Y todavía sigo llorando en algunas partes. Sí, es pues importante saberlo. Bueno, hay dos preguntas últimas que serían: ¿cómo se describe de pronto el panorama actual del cine en Canarias? ¿Cómo define su trabajo en una palabra? El panorama actual en el cine en Canarias, aquí yo lo que veo es que es verdad que van a venir más producciones internacionales a rodar aquí a las islas, como ya han venido A Todo Gas o Rápidos y Furiosos, Jason Bourne, la última de Rambo. Entonces yo creo que a ese nivel pues va a ir a más. Pero es verdad que vivir solo del cine aquí en Canarias es complicado. Entonces, yo he conocido a mucha gente que se ha trasladado a Madrid, porque en Madrid hay más escuelas, hay más oportunidades. Entonces, yo creo que en Canarias es más complicado lo que es vivir solamente del cine. Y de hecho, ya de por sí cuesta rodar una película independiente sin ningún tipo de subvención. Así que no sé qué decir. Yo, o sea, yo no quiero ser mala, pero animo a la gente a salir a Madrid si quiere dedicarse al mundo del cine al 100%, porque es verdad que aquí cuesta más, aquí es más complicado. Y en cuanto a cómo definiría mi trabajo en una palabra, sería introspección. Sería como privacidad o intimidad. Al final, ser actor o ser actriz no es solamente interpretar a un personaje, sino saber ser otra persona, saber tener otros sentimientos que quizás no sabía que tenía,
al final es un poco de haces un poco de introspección, te conoces mucho más a ti mismo, entonces creo que al final es eso, al final no solamente llegas a ser otra persona, sino muchas veces se te quedan cosillas de esos personajes y te puedes conocer más a ti y te ves haciendo cosas que no pensaste que fueras a hacer. Pero bueno, es importante tenerlo presente. Bueno, por último, sus redes sociales, un saludo para Colombia, invitar a la gente a seguir su trabajo, en qué páginas, plataformas, la cámara suya. Bueno, primero que nada, pues muchas gracias por tenerme aquí y un saludito a Colombia y a todas esas personas que nos están viendo. Y un placer estar aquí. Y en cuanto a mis redes sociales, la más que utilizo es Instagram, que es msilviar. Es donde publico todas mis escenas y todo mi trabajo, porque creo que ahora mismo es la que más está en auge. También tengo Twitter, que es igual, es el mismo usuario, pero es verdad que la más que estoy usando ahora mismo es Instagram, así que me pueden seguir ahí si quieren. Y nada, ya se vendrán cosillas próximamente. Silvia, gracias por la oportunidad, gracias por el espacio y espero se pueda presentar más oportunidades. Gracias a ti y muchísimas gracias, de verdad. Con muchísimo gusto. Hasta luego. Chao.